con el patrocinio de Impala Terminals. Muy buenas tardes y bienvenidos a Enlace Noticias. Saludamos a nuestros televidentes que nos sintonizan en la ciudad de Bucaramanga y Cúcuta a través de la plataforma digital de UNE en el canal 102 y a quienes nos siguen a través de www.enlacetelevisión.com en los diferentes lugares del país. A continuación, conozca los titulares de la presente emisión. Autoridades se pronuncian sobre denuncia hecha por credos de presunta participación de uniformados en hechos delictivos registrados en la ciudad. Espera información en minutos. Presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, se refirió a la convocatoria de paro cívico hecha por el alcalde de Barranca Bermeja ante la negativa del proyecto de modernización de la refinería. Investigan robo en sucursal del Banco de Bogotá ubicada en cercanías al Parque Camilo Torres. Tres hombres habrían entrado con armas de fuego e intimidado a los clientes y cajeras. Se acaba el tiempo para que aquellas personas que quieran integrar la mesa de participación donde las víctimas tendrán su representación se inscriban en la personería municipal. Palmicultores de la región se reunieron en el Centro Experimental de la Vizcaína para analizar aspectos importantes del cultivo en la zona. Damas voluntarias del Hospital Regional del Magdalena Medio acuden a los barranqueños para recolectar ayudas para pacientes de escasos recursos. Ediles de la Comuna 6 de la ciudad hacen un llamado a los conductores de transporte público para que optimicen el servicio prestado a los estudiantes de colegios oficiales de la ciudad. En los deportes, Torneo Nacional de Softball Bola Rápida Categoría Abierta se desarrollará dentro de las actividades del aniversario número 95 de la ciudad. Y al cierre, llega con su segunda temporada a la parrilla de programación de Enlace Televisión, el programa Historias de Vida. Con el patrocinio de Barsol Ecológico, Barsol Aroma, Delicias, líder en limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos el desarrollo informativo. Durante el seminario de periodistas liderado por Ecopetrol en la ciudad de Bogotá, el presidente de la empresa se refirió a la convocatoria de paro cívico que hizo el alcalde de Barranca Bermeja por la negativa al proyecto de modernización de la refinería. Yanit Rueda Navarro tiene todos los detalles desde Corferias en la capital del país. Yanit, adelante. Hola a todos, los saludo desde Corferias en la ciudad de Bogotá, en donde asistimos periodistas de Barranca Bermeja y de todo el país a la asamblea, a un seminario de periodistas en donde tuvimos información acerca del tema de hidrocarburos y de Ecopetrol en toda esta cadena de productividad en todos estos años en Colombia. Además, lo que ven a mi espalda es la culminación, los detalles de lo que será mañana la asamblea de socios que se realizará, de accionistas que se realizará en este espacio Corferias. Los saludo desde aquí para comentarles que tuvimos la oportunidad los periodistas de participar esta tarde de una conferencia dictada por el presidente de Ecopetrol, por Juan Carlos Echeverry. No podíamos desaprovechar esta oportunidad para preguntarle por lo que nos inquieta a los barranqueños, por el proyecto de modernización de la refinería. Esto fue lo que respondió al respecto. La refinería que refina más barriles en Colombia, 230 mil barriles, o sea, 80 mil más barriles que Reficar, que le provee de todos los combustibles al centro del país y al sur del país, ¿usted la cierra? No. ¿Usted la deja deteriorar? No. ¿O usted la consiente? Y le invierte 4 mil millones de dólares en 8 años. Eso. A Barranca le hemos invertido, no estaba yo aquí, ha sido todo este periodo y nosotros hemos seguido. Le hemos invertido 4 mil millones de dólares en los últimos 8 años. La hemos fortalecido, se hizo una unidad de hidrotratamiento que costó más de 1.000 millones de dólares, se le hizo el mejor centro de control. Usted entra ahí, eso es como la NASA, ¿de acuerdo? Es una cosa absolutamente última tecnología. Y no solo eso, esa refinería respondió de manera superlativa. Esa refinería generaba hace 4 años 400 mil millones de pesos de EBITDA. Debe haber pasado 2.2 billones. O sea, si algo tiene Barranca, es que nos tiene a todos desestresados. Esto es lo que dice el presidente de Ecopetrol frente a la importancia de la refinería para el país, a la inversión que le ha hecho Ecopetrol a la misma y por supuesto a lo que se piensa frente al proyecto de modernización de la refinería. De esto dijo que iba a ser paulatino, que no iba a ser en los próximos años, que se espera que por ahí en el año 2020 o 2021 se pueda realizar. Jocosamente también se refirió al tema de la relación de su apellido con el alcalde municipal de Barranca Bermeja, habló de su amistad y le envió un mensaje a los barranqueños en este momento. Primero, el alcalde es un gran amigo, tenemos el mismo apellido,
Pero él dice que usted es el malo. Él dice que usted es Echeverry el malo y que él es Echeverry el bueno. Segundo, la refinería es la mayor refinería del país. Refina, ustedes lo vieron hoy, 220 mil barriles, 230 mil barriles al día. Provee de gasolina, diésel y otros derivados del petróleo al centro del país. O sea, básicamente a 60-70% de Colombia. Controlaron los costos y eficiencia. Trajeron las mejores consultorías del mundo. Y hoy Barranca es un ejemplo para Ecopetrol. Y esto se lo hemos dicho ahora en celular y en micrófono, pero se lo hemos dicho a Orlando Díaz y a todo Barranca. O sea, chapó, nos quitamos el sombrero. No la vamos a dejar de actualizar. Pero en este momento, el foco del grupo de control es encontrar más petróleo y más gas. Hay pedidos, como dice el Eclesiastés, ¿no? Hay tiempo para todo. Hay un tiempo para sembrar y otro tiempo para cosechar. Este es un tiempo para buscar, buscar petróleo y gas. Pero ojo, tuvimos tiempo para invertir en refinación. 4.000 millones de dólares en Barranca y 8.000 millones de dólares en Tropicana. ¿De acuerdo? Entonces no se ha descuidado y nunca se va a descuidar a Barranca. Mi gran amigo, el alcalde, yo se lo dije, el presidente se lo dijo, y le pido, yo le pedí, créame, sí lo vamos a hacer escalonadamente, pero el primer escalón no es el próximo año ni el siguiente, porque buscar petróleo no es una cosa del próximo mes encuentro. Seguimos desde Corferias informando para ustedes desde la ciudad de Bogotá. Estaremos muy atentos a lo que será mañana esta asamblea de accionistas. Estaremos entregando detalles de lo que sucederá aquí mañana en la ciudad de Bogotá. Y continuamos los periodistas de Barranca Bermeja informando para toda nuestra ciudad. Con la cámara de Paul Alzate, informó para ustedes Yanit Rueda. Yanit, gracias por la información y estaremos pendientes del desarrollo de la Asamblea General de Socios el día de mañana. Y precisamente en este espacio en el que se reunieron periodistas de diferentes regiones del país, el vicepresidente de Ecopetrol anunció el nuevo descubrimiento de un pozo en Río Negro, Santander. Felipe Bayón, vicepresidente de Ecopetrol, anunció el descubrimiento de un nuevo pozo en Santander. En el día de hoy estamos anunciando el descubrimiento del pozo Boranda en Santander, en el municipio de Río Negro, en el Valle Medio del Magdalena. Muy complacidos con este descubrimiento, en el cual estamos asociados con la compañía Parex, operadora del mismo descubrimiento. A 3.6 kilómetros de profundidad se descubrió la presencia de crudo en el Valle Medio del Magdalena, en el municipio de Río Negro. Es una buena noticia para el país. Es un descubrimiento de un crudo alrededor de unos 20 grados API, de muy buena calidad. Y ahora que viene, poder trabajar en la delimitación del campo y en entender qué potencial adicional puede tener este descubrimiento. El pozo Boranda 1 cuenta con el 50% de participación de Ecopetrol y es el cuarto descubrimiento de la empresa en los últimos 4 meses, lo que confirma el potencial de cuencas maduras en Colombia. Y en otras noticias, 3 hombres armados entraron hasta la sucursal del Banco de Bogotá ubicada en el Parque Camilo Torres. Los delincuentes robaron a una cajera y a un cliente mientras hacía la fila. Los sujetos entraron a las 8:30 de la mañana a esa sucursal del Banco Bogotá y amedrentaron a una de las cajeras y a un cliente que se encontraba haciendo la fila en el lugar. Tenemos el reporte inicial a través de una de las sucursales del Banco Bogotá acá en el municipio de Barranca Bermeja, donde se da a conocer la noticia de un hurto que se presentó alrededor de las 8:32 de la mañana en la apertura de esa entidad financiera. En este momento estamos en las labores de recopilación de pruebas, de huellas y todo este programa metodológico que se traza para cuando suceden ese tipo de hechos. Solamente una caja, lo que hasta ahora estamos recopilando, aún estamos en desarrollo del programa metodológico para ese tipo de casos y un cliente que se encontraba al interior del establecimiento. Los videos de las cámaras de seguridad muestran a uno de los delincuentes portando lo que sería un arma de fuego. Estamos hablando de tres personas, 2 que quedan registradas al ingreso, 1 que espera en la parte posterior del banco. Un evento que dura 27 segundos, desde que ingresan hasta que llegan a los funcionarios del banco, 27 segundos duran en ingresar y salir del mismo. Esta entidad bancaria tampoco tenía vigilancia privada. Estamos verificando ya cómo neutralizar esa parte visible entre el usuario y el ciudadano a través de unos consejos que se van a dar, de unas orientaciones
tal cual para que quede unificado algunos criterios dentro de las entidades financieras. No todos manejan el mismo sistema de atención al usuario. Hay barreras, las cuales a través están de los vidrios blindados, a través de el acceso más que se haga más difícil. Esto pues para contrarrestar ese tipo de hechos. Los delincuentes que están identificados por las autoridades huyeron en moto. Graves denuncias hizo el presidente de Credos, Iván Madero, sobre el accionar al parecer de un delincuente que está en la cárcel. Tenemos información que alias Dani, el cual comanda la Comuna 5, específicamente en el barrio Barranca, fue detenido ya hace meses, pero que sigue delinquiendo y sigue dando órdenes desde el patio 1 de la cárcel de Barranca Bermeja. Estas graves denuncias las hizo el presidente de Credos, Iván Madero. El defensor de derechos humanos asegura que alias Dani, presunto delincuente que está en la cárcel, sería el autor intelectual de los hechos de sangre registrados las últimas semanas en Barranca Bermeja. Es que desde allí dirige esta organización criminal, como es el Clan del Golfo o las autodefensas gaitanistas. También la información que nos ha llegado es que él y alias Marihuano son los que dan las órdenes de publicar los comunicados de amenaza a nombre de R15 y a nombre de las autodefensas gaitanistas. Alias Dani con alias Marihuano al parecer comandan el negocio ilícito del microtráfico. También Credos denunció que miembros de la fuerza pública serían al parecer colaboradores de los grupos armados que delinquen en esta zona. Creemos que las autoridades están involucradas porque el negocio del narcotráfico históricamente aquí en Barranca Bermeja y en el país se ha involucrado a los funcionarios públicos. No tenemos todavía la certeza ni nombres concretos, pero sí estamos en ese proceso de investigación. Grupos que no serían precisamente delincuencia común. Estamos hablando de las autodefensas gaitanistas, ¿no? La información que tenemos es que alias Dani es el que ordena la publicación de los panfletos de las autodefensas gaitanistas. Esas graves denuncias se conocieron en el marco del aniversario número 30 de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credos. Y la policía respondió ante la denuncia de Credos de la presunta participación de uniformados en hechos delictivos. Las autoridades respondieron ante las denuncias del presidente de Credos sobre uniformados que presuntamente estarían delinquiendo con las organizaciones criminales encargadas del microtráfico en la ciudad. Referente pues a esta situación, cualquier ciudadano está en la obligación de denunciar cualquier hecho delictivo de cualquier servidor o funcionario público. Lo importante acá es tener la responsabilidad cuando se van a indagar posibles hechos punibles, la comisión de hechos punibles por funcionarios o servidores públicos. De lo contrario, estaríamos incurriendo en injuria, en calumnia, en falsa denuncia. El único medio en estos momentos que puede recibir ese tipo de denuncias es la Fiscalía General de la Nación o a través de oficio, pues esperamos un pronunciamiento pues de quién o quiénes están haciendo esos señalamientos que muy seguramente pues serán llamados dentro de labores judiciales a esclarecer esto. El oficial también invitó a Iván Madero y a los ciudadanos a denunciar sobre los presuntos hechos delictivos que se estarían objetando desde el interior de la cárcel al mando de alias Dani. Pero no conozco las declaraciones de la persona que se está refiriendo, pero de ser así, aporta un suficiente material probatorio a través de una entrevista llevada por policía judicial y muy seguramente pues solicitaremos copia a los medios de comunicación de la información que esta persona nos está suministrando porque es de valiosa para todo proceso judicial que esté llevando tanto la Fiscalía General de la Nación, CTI o Policía Judicial. Es una prueba muy contundente y pues felicitamos a ese ciudadano que está haciendo esa denuncia públicamente. Para la policía, mientras la denuncia no sea interpuesta ante los entes competentes con pruebas, lo dicho se podría interpretar como un afán de protagonismo. Los productores de palma se reunieron en el Centro Experimental de la Vizcaína para analizar las principales situaciones que afectan el sector. El presidente de Fedepalma dio a conocer la estrategia implementada para mitigar las anomalías de los cultivos. En el campo experimental Palmar de la Vizcaína se realizó la primera reunión gremial de la zona central de palmicultores adscritos a Fedepalma. Pero gracias a los avances que se han tenido en materia de investigación por parte de muchos técnicos colombianos principalmente, hoy el sector, a pesar de seguir con muchas inquietudes y preocupaciones, es un sector que tiene confianza en que podemos seguir adelante con buenas prácticas
sobre los cultivos y también con el desarrollo de materiales que sean resistentes a estos problemas fitosanitarios. Años atrás se perdieron más de 30.000 hectáreas de palma debido a la pudrición de cogollo. Las investigaciones del Centro Experimental lograron disminuir considerablemente las cifras y hoy esa afectación es cosa del pasado. Lo que ha habido aquí es un sesgo contra la actividad empresarial en el campo. Muchos no conciben que el campo colombiano se deba desarrollar con modelos empresariales. Muchos creemos que debe ser todo lo contrario. La única forma de romper con la informalidad que hay en las zonas rurales colombianas es con el desarrollo empresarial. Colombia tiene una frontera agropecuaria de 44 millones de hectáreas para cultivos agrícolas. En la actualidad, solo 7 millones de hectáreas son utilizadas para tal fin. En esta reunión, los productores de palma del municipio de Puerto Wilches pidieron a las autoridades mayor presencia para disminuir la inseguridad en el municipio. Durante la reunión gremial de productores adscritos a Fedepalma, una de las principales quejas de los cultivadores fue la inseguridad que se ha incrementado, especialmente en el municipio de Puerto Wilches. En el área de Puerto Wilches, actualmente, la Policía Nacional, con el sistema de seguridad rural, sistema integrado de seguridad rural, ofrece una gran capacidad en donde se está construyendo un fuerte de carabineros, donde aproximadamente albergará 100 a 120 hombres, los cuales le brindarán seguridad a la región de palmicultores, comprendida entre el Magdalena Medio, que se encuentra entre Sabana de Torres y Puerto Wilches. La intervención de las autoridades generó confianza en los asistentes, quienes han tomado la decisión de no abandonar los campos y enseñar a las nuevas generaciones las bondades del agro. En efecto, la Policía Nacional, en especial aquí en la región del Magdalena Medio, pone a disposición toda su capacidad preventiva inicialmente y operativa para hacerle frente a esos flagelos de inseguridad que han ocasionado y que generan malestar en el gremio de palmicultores. En un trabajo conjunto, la Policía Nacional, Fedepalma y los productores aplican el modelo de seguridad que beneficia a todos los habitantes de la región. Y en otra información, la acumulación de basuras en el caño ubicado en el puente del sector de Pozo 7 tiene preocupados a los habitantes del sector, quienes temen inundaciones por la temporada invernal que afronta la ciudad. Colchones, animales muertos y toda clase de residuos de basuras están represados en esta estructura metálica que pasa por este caño en el barrio Pozo 7. Es que como se ha entrado prácticamente el invierno, las aguas han aumentado sus caudales, han bajado todas las basuras que muchas veces la misma comunidad no tiene la amabilidad, no tiene la gentileza de sacar al carro el aseo, han bajado a la entrada, a la boca del puente, y ahí tenemos el problema que ustedes acaban de ver, que llega el represamiento de agua y llega el estancamiento de los colchones, de lo que ustedes ven que han acabado de botar en eso. Eso es preocupante para nosotros. Esta acumulación de basuras en este cuerpo de aguas puede ocasionar inundaciones en la zona, teniendo en cuenta la época invernal que se está viviendo. Ahorita Aguas de Barrancabermeja acaba de hacer unas estructuras que eso acaba de represar el agua y detiene mucha basura. Entonces nosotros como presidente y como habitantes del barrio queremos de que quién es el responsable. Pues no sabemos si es Aguas de Barrancabermeja o es Reviva, que le haga mantenimiento a este caño. O sea, hoy estamos en el momento de que debería haber una empresa que se haga responsable de lo que estaba pasando en el momento del sector Pozo 7 y de sus alrededores. A esta problemática se le suman los malos olores que emanan de este caño y la proliferación de insectos. Si no le ponemos carta al asunto, si la administración, sea Aguas de Barrancabermeja, sea Reviva o sea la entidad del gobierno que le ponga cartas al asunto, va a haber un represamiento de agua y va a haber danificados y va a haber personas que verdaderamente se van a ver perjudicadas en este momento. Por eso como presidente me preocupa y espero y aspiro de que por el medio de ustedes alguna empresa se pronuncie, ojalá no sea hoy, pero que sea mañana o dentro de alguna semana, pero que se pronuncie, hacer el mantenimiento y el respectivo aseo que merece el caño. Los afectados hicieron un llamado a los entes competentes para que tomen cartas en el asunto. Enlace Noticias está a la espera del pronunciamiento de los mismos. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y marzo es el mes del implante dental. Recuerde que en Crom usted puede encontrar descuentos especiales para las mujeres. Inicie ya su tratamiento con el 20% de descuento. Crom es odontología especializada. Nosotros hacemos nuestra primera pausa en reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver. Ya regresamos a Enlace Noticias.
implante dental no es solo el tornillo. En marzo inicia tu tratamiento de implante y rehabilitación con 20% de descuento. Chrome, odontología especializada. Visita ya chrome.com.co. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. La Cuasiparroquia Señor de la Divina Misericordia presenta desde Nueva York para Barranca Bermeja a John Carlo. Noches de adoración sin límites. 5 de abril, Normal Cristo Rey. Valor 5,000 pesos. Invita a sacerdote Alexander Díaz. Te necesito. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de 3 productos de Unilever Andina. Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras. Sorteo 15 de abril. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Enlace Radio se une a la élite de las estaciones online. Ahora también puedes escucharnos vía TuneIn. Descarga la plataforma y búscanos. Somos la radio que está en todos lados. Enlace Radio. Se mueve contigo. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños, 4Runner. Un vehículo de lujo con el alma de una 4x4. RAV4, lujo, fuerza y estética. Y Hilux, una nueva era en pickups. Con Toyota siempre hay un camino. Gran promoción en autoservicios La Quinta. Por mercados familiares mayores a 100,000 pesos que incluyan detergentes Rindes o Ariel, frutas y verduras, lleve gratis 5 libras de arroz Diana. La Quinta, donde su platica rinde. Rinde mucho más. Kaplan International, cursos de inglés, high school, inglés de negocios, preparación de exámenes internacionales, campamentos de verano. Vive tu sueño, estudia en el exterior, aprovecha la semana de descuentos de la séptima feria Kaplan. Escuchar Enlace Radio es fácil. Es fácil. Descarga la aplicación Enlace TV, disponible en Android y iOS. Toca en Enlace Radio y listo. Listo. O entra en www.enlacetelevisión.com y clique el banner de Enlace Radio. Música, música, información y entretenimiento. Entretenimiento. Que va a donde vayas. Vayas. Porque Enlace Radio se mueve contigo. Se mueve contigo. En el aniversario Más por Menos podrás ganar y ahorrar de verdad. Encontrarás los mejores combos y cientos de productos con descuentos increíbles. Del 14 de marzo al 2 de abril. Ven a celebrar el aniversario Más por Menos. Más, 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 Más por Menos. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar, ya está listo. Y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil. Además, calzado y mucho más. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Frente al Parque Uribe, El Dorado Center. Síganos y reciba las actualizaciones de lo que sucede de inmediato en su ciudad. Busque en Facebook a Enlace Televisión Barranca Bermeja. Haga clic en Me Gusta y por último clic en Recibir Notificaciones. ¿Listo? Ahora recibe un aviso cada vez que tengamos algo que contarle. Enlace Televisión, más cerca de ti. Continuamos con más información en Enlace Noticias. Una vez más, los ediles de la Comuna 6 hacen un llamado de atención respetuoso a los conductores de servicio público para que presten de manera óptima este servicio a los estudiantes de los colegios que utilizan las busetas para llegar a sus instituciones. Una vez más, los líderes comunales hacen un llamado respetuoso a los conductores de servicio de transporte público para que mejoren la calidad del servicio prestado a los estudiantes de los colegios oficiales de Barranca Bermeja. En la forma que el transporte formal está tratando a los alumnos en Barranca Bermeja. Este llamado lo hago para la Secretaría de Educación, que es el ente competitivo, porque ahí es donde depende todo. Realmente yo he visto que los transportadores, las busetas, pasan y ven los alumnos parados en los sitios de paro y no los recogen, los dejan botados. Mire el daño que le está haciendo al alumno, al padre de familia, al plantel educativo y a la Secretaría de Educación. Si el señor alcalde les está dando un bono por recoger los alumnos, pues respete ese bono. O si no ve que eso no les da, dígale al señor alcalde que no les da y recojan eso. El secretario de Educación, Oscar Jaramillo, afirmó que en su oficina recepcionan los casos puntuales que la comunidad denuncia y retroalimentan los compromisos con las empresas transportadoras. Nosotros realizamos reuniones periódicas con las empresas transportadoras y todas las quejas de los conductores que no nos prestan el servicio entran en nuestra base de datos. Tenemos quejas que llegan por los correos electrónicos y llegan por parte de la página
de FEIS, de la Secretaría de Educación del municipio de Barranca Bermeja. Nosotros le agradecemos a todos los habitantes que vean que los conductores no nos prestan el servicio en las horas en las cuales tienen que recoger a los niños, que nos den las bases, el número de la buseta, la ruta y la hora en la cual no se recogieron los niños. Nosotros a través de un sistema satelital podemos identificar cuál es la buseta que no recoge los niños y de todas maneras llamar al conductor de esa buseta, al que estaba haciendo la ruta, para que las empresas transportadoras tomen los correctivos sobre esos conductores. El funcionario indicó además que día a día trabajan en equipo para optimizar los beneficios que el gobierno ofrece a los estudiantes. Una mujer denuncia lo que ella denomina una red de estafadores que se aprovecha de la buena fe de los compradores para vender vehículos hurtados, embargados o con orden de decomiso por fraude. La pérdida de su familia asciende a 30 millones de pesos. A través de un tercero, Anastasia Martínez adquirió dos vehículos usados que más adelante se convertirían en su dolor de cabeza. Nosotros compramos unos carros en diciembre, nosotros, mi hermano y yo, sí, compramos dos carros. Los carros, uno de los carros nos lo quitó la policía en el mes de febrero, porque en enero supuestamente se iba a hacer la compraventa. Se lo compramos a un muchacho, dice que es abogado. Se nos presentó como Cristian Strauss. Cuando la policía quita el carro, nos damos cuenta que se llama Cristian Delgado Valderrama. Nos quitó uno de los carros, el que compró mi hermano, se lo quitó a mi hermano. Después el muchacho llegó y en ese carro que llegó, la policía también lo quitó. La mujer asegura que antes de cerrar el negocio, verificó el estado legal de los carros. El vehículo estaba limpio. Eso se consulta, nosotros miramos, claro, los vehículos estaban limpios. Después de que nos quitan el carro, nos dicen que no, que es que el carro está embargado. Nos lo quitaron porque había un cazarrecompensas, ¿sí? Que el carro estaba en un listado y el otro carro está con orden de decomiso. Yo denuncio, ¿por qué? No quiero que esto para mí es una estafa. Que esto le pase a otras personas acá en Barranca. Dos, quiero que nos den soluciones. Tres, la policía dice denuncie, estamos denunciando. El otro vehículo que adquirió también tiene una orden de decomiso que al momento de la compra no aparecía. Anastasia y su familia temen por su vida y piden a las autoridades ayuda para recuperar la inversión de todos los ahorros de los últimos años. Yo estoy denunciando, sí estoy denunciando, pero hago el llamado para que no le pase a otra persona. Yo le digo, coronel, la verdad, estoy denunciando porque la policía lo hizo. ¿Qué le pido? Le pido protecciones de seguridad, porque para nadie es un secreto que esto no es fácil. Le pido protecciones de seguridad para mí y para mi familia. Anastasia manifiesta sentirse estafada por el hombre que se presentó a su familia con un nombre diferente al real y ahora no le responde por la compra de los carros en los que invirtió más de 30 millones de pesos. Se acaba el tiempo para que aquellas personas que quieran integrar la mesa de participación donde las víctimas tendrán su representación se inscriban en la personería municipal de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Hasta mañana habrá plazo para que aquellas personas que quieran inscribirse para integrar la mesa de participación donde las víctimas tendrán su representación puedan hacerlo. Puede ser construido en conjunto con las víctimas. Por eso se abre una mesa de participación donde las víctimas tienen una representación por hechos victimizantes. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas en condición de desplazamiento van a poder contar con una representación con una persona, un vocero en esa mesa. Las personas que fueron víctimas de homicidios van a tener una representación en esa mesa y así son 28 circunscripciones con un enfoque diferencial. Es importante que las organizaciones sociales postulen a sus candidatos. Hoy abrimos el escenario para que las personas a través de las organizaciones se postulen. Las organizaciones invitan a representantes o a sus representantes a que se postulen para que sean electos dentro de las mesas de participación. En este escenario se reconoce a las víctimas y cada uno de los hechos violentos que les han marcado la vida. Que hoy nuevamente se abren un escenario para que se les reconozca también a las víctimas por enfoque y por sectores. Lo que quiera decir que las víctimas de LGTBI, las víctimas afro, las víctimas con enfoques étnicos, las víctimas mayores de adultos mayores o mayores de edad, las víctimas jóvenes van a tener también cabida en estos procesos de participación. En esta región las víctimas han sufrido desplazamiento forzado, desapariciones, homicidios y múltiples amenazas de muerte.
La Asociación de Damas Voluntarias del Hospital Regional del Magdalena Medio acuden a los corazones de los barranqueños para que atiendan este llamado y puedan recolectar ayudas para los pacientes de escasos recursos. Durante años, la Asociación de Damas Voluntarias del Hospital Regional del Magdalena Medio gestiona ayudas y aportes para los pacientes de escasos recursos que reciben atención en este centro asistencial. La nueva convocatoria es este 31 de marzo. Esta actividad se basa debido a la necesidad precaria que tenemos en el hospital. Las necesidades que tenemos día a día con las personas de escasos recursos que vienen de otros municipios. Y entonces pues necesitamos contribuir, o sea, continuamos con esta humilde labor que Dios nos ha encomendado de ayudar al más necesitado. Por eso estamos pidiendo el favor hoy y haciendo la invitación a la ciudadanía barranqueña de que nos sigan colaborando como lo han venido haciendo durante estos años atrás. Elementos de aseo, pañales, sillas de ruedas, caminadores y todo tipo de ayudas técnicas serán recibidas por los voluntarios en el Parque de Pueblo Nuevo. Nosotras vamos a estar mañana desde las 8 de la mañana a 12 del día, de 2 a 5 de la tarde, para que nos colaboren allí en el parque del barrio Pueblo Nuevo. Estamos ahí en el parque. Se requiere la voluntad de cada persona, que el Señor les coloque a cada uno que nos puedan colaborar para poder ayudar nosotros allí en el hospital a los necesitados. A diario, decenas de pacientes se benefician con los aportes de los buenos corazones barranqueños que ven en este tipo de convocatorias la oportunidad de sembrar amor en los más necesitados. En la sección Buenas Noticias, se graduaron como gestores de buenas acciones 120 personas entre hombres y mujeres que se capacitaron en temas de convivencia ciudadana y primeros auxilios. Con el patrocinio de Impala Terminals. Estas mujeres y hombres se graduaron como gestores de sus comunidades. Su labor ahora es apoyar a sus vecinos y estar prestas para cualquier emergencia. Bueno, porque es algo que uno aprende y la verdad pues sí, en 2 semanas aprendimos mucho y hoy es la graduación. Cualquier cosa que haya en el sector, nosotros podemos brindarle primeros auxilios a ellos. Se sienten orgullosas por los logros alcanzados y saben que son ejemplo y las multiplicadoras de buenas acciones dentro de su comunidad sin ninguna remuneración. Muy orgullosa de asistir a los cursos porque son cursos que nos sirven para la convivencia ciudadana, para que seamos personas más asequibles y seamos personas más que queramos vivir más en comunidad y más en paz. Tuvimos un curso de primeros auxilios donde aprendimos cómo en el caso de un ataque cardíaco o en caso de un accidente, cómo poder ayudar a la persona afectada. Estos cursos con intensidad horaria buscan la construcción de una mejor sociedad. Todo el tema de respeto hacia los demás, lo que es todo el tema de la tolerancia y el autocuidado como tal, para que finalmente pues, en el municipio de Barranca Bermeja pues, seamos un municipio, una tierra de tolerancia, una tierra finalmente está en la convivencia. En esta oportunidad, 120 personas recibieron su cartón de grado que los acredita como gestores de la comunidad. Con el patrocinio de Impala Terminals. Tarde en familia, mi San Silvestre. Disfruta todos los domingos de 4 a 6 de la tarde en la plazoleta de eventos. Actividad gratuita. En minutos regresamos a Enlace Noticias. No se despegue porque ya viene toda la información deportiva. Implante dental no es solo el tornillo. En marzo inicia tu tratamiento de implante y rehabilitación con 20% de descuento. Chrome, odontología especializada. Visita ya chrome.com.co. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía y calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Encuéntralo en San Autos S.A. Con Publicar, conseguir clientes por internet es más fácil. Tiendas online, páginas web, publicidad multimedia, campañas en Google, Facebook y la guía telefónica regional Santander 2018 que su negocio necesita. Comultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos.
Kaplan International, cursos de inglés, high school, inglés de negocios, preparación de exámenes internacionales, campamentos de verano. Vive tu sueño, estudia en el exterior, aprovecha la semana de descuentos de la séptima feria Kaplan. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de 3 productos de Unilever Andina. Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras. Sorteo 15 de abril. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Un año más. Volvemos a mostrarte la historia más grande jamás contada. Vive la celebración de la Semana Santa en Enlace Televisión. Sigue nuestras transmisiones desde la Catedral La Inmaculada. Cristo vive entre nosotros. Continuamos con más Enlace Noticias. El deporte será protagonista en el aniversario número 95 de Barranca Bermeja. Se desarrollará el Torneo Nacional de Softball Bola Rápida Categoría Abierta. Más de 2.000 deportistas del país se congregarán en Barranca Bermeja durante el mes de abril, tiempo en el que se celebran los 95 años de vida municipal con 4 grandes eventos deportivos. El evento principal que tenemos va a ser el Torneo Nacional de Softball, categoría libre, bola rápida. Van a venir, después de 25 años, Barranca Bermeja se gana este sede evento acá en nuestra ciudad. Entonces nos vamos a preparar muy fuertes para tener este evento, ese va a ser el gran evento. Desde hace 25 años la ciudad no es escenario de un nacional de softball y en esta oportunidad recibirá 12 delegaciones de diferentes departamentos. Eso es un proceso que llevan los muchachos, el gremio del softball es muy unido, ellos llevan un proceso interesante hace 2-3 añitos. Yo espero que por ahí en 1-2 años ya seamos categoría libre, mayores. Son 7 días de torneo, vienen 12 delegaciones a nivel nacional. Entonces va a ser algo importante, cada delegación trae aproximadamente 30-35 personas, por 12 estamos hablando de casi 500 personas solamente en ese evento. A nivel interno se realizará el Festival de Escuelas Deportivas del INDERBA, en el que 6.000 deportistas barranqueños le sacarán el máximo provecho a la Villa Olímpica. Se tomaron las medidas de seguridad y preventivas para evitar que el encuentro entre Alianza Petrolera y Millonarios termine en disturbios. Las autoridades ya tienen listo el dispositivo de seguridad para el encuentro que Alianza Petrolera jugará como local contra Millonarios. Tenemos aproximadamente 350 hombres, aproximadamente van a cubrir un promedio de 200 hombres el servicio de fondo en estadio y el resto está contemplado para cubrir todas las posibles rutas y en aquellos lugares donde se nos pueda presentar algún desorden público, con el propósito pues, de contrarrestar algunas acciones que impacten el tema de seguridad ciudadana. Si usted tiene programado asistir al partido, no olvide que hay elementos que no puede ingresar al estadio. No llevar los objetos que no son permitidos al estadio, acercarse pues, de manera oportuna para el ingreso, van a estar habilitadas las puertas a partir de las 4 de la tarde y vamos a estar muy pendientes pues, de los famosos guerreados, en el cual pues no les vamos a dejar que tengan algún asentamiento en el municipio y van a ser devueltos nuevamente pues hacia sus lugares de origen. También para los menores de edad habrán medidas. La edad para ingreso de niños, niñas y adolescentes está determinada a partir de los 10 años de edad. En este partido las autoridades no permitirán el ingreso de las barras de Millonarios por las siguientes razones. Esto se da pues en solidaridad a Bogotá, teniendo en cuenta que ya se presentaron unos desmanes, unos desórdenes públicos entre hinchas de la misma barra de Millonarios y como consecuencia de esto pues salieron varias personas heridas con arma, con objeto cortopunzante. En razón a esto, pues se toma la determinación de este cierre de fronteras, solamente se permitirá el ingreso de los hinchas locales al equipo de Millonarios. El equipo que enfrentará a la Alianza Petrolera va en la casilla 3 de la tabla de posiciones de la Copa Águila con 17 puntos, 10 partidos jugados, 5 ganados. Mientras que el equipo de casa ocupa la novena casilla con 14 puntos, 10 partidos jugados y 4 ganados. Con asistencia masiva de espectadores se desarrolla el torneo descentralizado de microfútbol. Estos son los resultados de la última fecha.
Así avanza el torneo descentralizado de microfútbol que se juega en varios escenarios deportivos de la ciudad. Estos son los resultados de los últimos encuentros jugados en la Polideportiva del barrio Miraflores. Combo de Lumbana 8 contra Cable Onis 4. Leo Técnicas 1, Niupi 0. El último partido se jugó entre Mafia del Centro 3, Combo del Indio 3. Bueno, el torneo descentralizado avanza de muy buena manera. Hemos tenido muy buenos partidos en las diferentes polideportivas de la ciudad. Ya esta semana, con el favor de Dios, estamos terminando la quinta fecha. Esperamos para la siguiente fecha ya partido más interesante, ya que se está cerrando la primera ronda y los equipos clasificados desean ubicarse de la mejor manera. También conozca cuándo se jugará la próxima fecha y qué equipos la van a protagonizar. Invitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que se acerque a las diferentes polideportivas a disfrutar del buen microfútbol, del buen fútbol de salón que se juega aquí en Barranca. Aquí en esta ciudad hay un muy buen nivel de este deporte y esperamos que la gente se acerque para que lo pueda disfrutar. Para la sexta fecha se espera que los equipos la den toda en la cancha y así suba el nivel del campeonato. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Hacemos una pausa y ya regresamos con más Enlace Noticias. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía y calidad en materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. En el aniversario Más por Menos podrás ganar y ahorrar de verdad. Encontrarás los mejores combos y cientos de productos con descuentos increíbles del 14 de marzo al 2 de abril. Ven a celebrar el aniversario Más por Menos. Más, 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 más por menos. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. La Escuela de Artes Las Tablas te ofrece taller inducción al arte, taller de arte incluyente, taller de actuación, inscripciones abiertas. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidado! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de Tipografía y Litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Colecciones El Tiempo trae. Bolsos de moda de Guillermina Baeza. Son 10 bolsos que se adaptan a tu estilo de vida diario, tanto de día como de noche. Búscalos todos los viernes en El Tiempo y en su librería Todo Lectura desde el 20 de enero. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. ¿Queremos una Barranca Bermeja limpia, segura y en paz? Organicemos la basura y reciclemos. Coloquémosla en el lugar indicado. Saquémosla en el horario establecido. No arrojemos escombros y basuras en separadores, andenes y otros espacios públicos. 786.899 pesos es la multa determinada por el Código de Policía si no cumplimos con esta norma. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible una ciudad ordenada y aseada. Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja. La Secretaría de Desarrollo Económico y Social habló sobre las actividades previstas para celebrar el aniversario de Barranca Bermeja. Todo listo para la celebración de los 95 años de vida municipal de Barranca Bermeja. Festivales, conciertos y espacios académicos incluye la actividad que va del 11 al 30 de abril. Vamos a tener un mes cargado de actividades. Desde el 11 celebraremos lo que es el Festival Nacional del Dulce, luego pasaremos al Festival Nacional de Piquería, Festival Nacional de Bandas Folclóricas, Festival Nacional del Bollo. Adicional a esto, pues tendremos el 26 de abril nuestro desfile cívico
cultural en Barranca Bermeja para festejar el cumpleaños. Y nada, lleno de actividades, cultura, mucha música, danza, folclor, mucha comida, mucho dulce. Invitamos a todos los barranqueños a que festejemos en paz y muy unidos en este marco de cumpleaños de Barranca Bermeja. La gastronomía será protagonista durante las festividades y el apoyo a las mujeres cabeza de hogar es evidente. Tenemos varios conciertos en los diferentes festivales que invitamos a todos los barranqueños a asistir. Vamos a tener artistas locales y nacionales, entonces la idea es que participemos en las diferentes actividades que serán enmarcadas en todo el mes. Queremos que sea muy autóctono, unimos lo que era el sector artesano con los diferentes festivales, entonces esa va a ser la novedad, que va a ser una unión de todas las fuerzas para que Barranca Bermeja en este mes pueda festejar en paz. Durante el mes de abril se llena de colorido la bella Hija del Sol en sus 95 años. Muy bien, y antes de despedirnos, recuerde, Materiales Eléctricos Electrofer ilumina tu vida, ahora también en su nueva sede en la avenida 36. A continuación lo invitamos a ver el programa de ISAGEN en Comunidad. Nos vemos mañana a las 12 del mediodía con más Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Feliz noche.